La semana pasada que vino en la provincia hizo una propuesta, la primera propuesta seria posible de ser puesta a consideración de los docentes. Después de 10 reuniones hicieron esta propuesta, que nosotros la pusimos en las escuelas, en el debate el día jueves y viernes. De los 130 distritos en la provincia de Buenos Aires, en el caso del SUTEBA, el 80% de estos distritos, los docentes aprobaron por mayoría la aceptación de la misma. Obviamente que es una propuesta que aceptada con críticas, ¿no? Porque es insuficiente, pero es superadora en cuanto a otro planteo que estaba haciendo el gobierno. Pero creemos que es importante porque rompimos el techo del 17-18% que quisieron plantearnos. Pretendían que firmáramos una paritaria trianual, es decir, hasta el año 2019, cosa que es impensable. Vamos a discutir la paritaria 2018 a partir de diciembre de este año. El aumento es de un 27,4%, del cual 24% es al básico, es decir, que impacta en el salario también de los activos y los jubilados, cosa que nosotros veníamos reclamando. Y bueno, dice, hay un recupero de la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado. Creemos que esto es importante, esto es lo que han decidido los docentes en la escuela y nosotros lo acatamos, porque inclusive tanto en la FEP, SADOP, UDOGBA y los otros sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente avalaron la misma y nosotros también. Me deja bastante a lo que ustedes pedían, ¿no? Sí, es muy importante plantear esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires arrancó durante la primera reunión y dijo la gobernadora que de ahí no se iban a mover con un 18% de aumento salarial. Pudimos romper ese techo que quisieron imponernos, pese a haber denunciado que no había paritaria nacional. A ver, llegamos a este conflicto de cercano a los 6 meses, porque no hay paritaria nacional, y esto es responsabilidad de este gobierno, tanto de Vidal como de Mauricio Macri. ¿Continúa vigente lo que era la cláusula gatillo pedida por ustedes? La cláusula gatillo continúa vigente en dos partes, ahora en julio y en diciembre se activa de acuerdo a los índices inflacionarios planteados por el INDEC. Ya el INDEC está planteando que se está viendo una inflación para este año cercana al 23-24%, por lo tanto el 21,5% por el cual se pondría en práctica la cláusula gatillo se estaría aplicando directamente.